Got it. Cumpliendo 25 años de fallecida la hermosa reina del Tex-Mex, Selena, y bueno, en esta tarde vamos a rendirle tributo desde aquí con su bonita música para todos ustedes que nos hacen favor de estarnos sintonizando en todas partes hasta donde llegue la señal. Yo estoy muy feliz este día porque vamos a estar poniendo la música de Selena, una música que a mí desde siempre me ha gustado. Para ti que la voz es aquí en casita. Pasar.
bonita música de Selena, una muchacha veinteañera que ya estaba en la cúspide de todos los éxitos, ¿verdad? Hasta donde no ha llegado ninguna otra tejanita. Y bueno, estamos en este día, en el 25 aniversario de Selena Quintanilla. Saludando a nuestros amigos Valentín Cuellar, Paco Miller hasta Nuevo León. Para, ¿quién más está aquí? Héctor Castillo Jr. A Corpus Christi vamos a mandarle saludos a mi amiga Mari Nava y Ela Landaverde. Para Joana Lozano y mi amigo Luis de allá de Corpus Christi. Para mis hijos Ulises, Eddie y Denise, que les gustaba mucho la música de Selena. Va otro gran éxito de Selena. A ver. Bye.
En esta bonita tarde de martes, para Paco Miller, Valentín Cuellar, Héctor Castillo Jr. Estamos pues aquí tristones, Paco, porque pues ya son 2 semanas de estar aquí, todavía nos están diciendo que hasta el 30 de abril, cuídense mucho por allá, un abrazo para tu querida señora, hasta allá, hasta Nuevo León, para Anuncio Sandoval, que nos está mirando, Mari Martínez, mi prima, un saludo para Rosy Carrillo, saludos amiga, bendiciones. Igualmente, para Juanito Macías, Juan, saludos Ludy, la dama dorada, sí señor, gracias igualmente Juanito, muchos saludos. Para Alma y Miki Villegas y para ti que me estás sintonizando, vamos a escuchar este bonito tema que se llama, ¿dónde está? Baila esta cumbia. Todos
mandarle un saludo a mi amiga, ¿a quién me la está pidiendo, bebé? Para Alma Villegas, que nos está pidiendo esta bonita canción. Yeah.
Querida reina del Tex-Mex, Selena, ¿verdad? En este día que está cumpliendo 25 años que se murió. ¡Wow! ¡Qué bonita música! ¿Hasta dónde no hubiera llegado esta gran mujer, ¿verdad? Fue una lástima que se hubiera muerto tan jovencita. Saludando a mi amiga Anita Amador. Saludando a mi flaca querida Marta Estrada. Para Anet Hernández, la esposa del presidente de la Cuna Musical, que también aquí les está mandando saludos. Ricardo Sauceda. Saludos para todos. Jorge Luz Martínez Pulido. ¿Quién más está mirando? Juanito Macías, Firo Bustos. A Rosy Dávila, un abrazo para la princesa Caramelo. Un saludo de parte de la época dorada de la Cuna Musical para todos los que nos están mirando con este bonito tema que se llama Sí Una Vez. Hola, señorita, déjame esto para usted. Ay, gracias.
no me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. No me queda más si tu regreso y sería una imposibilidad. Y esto que muere amor, lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó, es el más dulce recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedaras tú conmigo, y aún guardaba la ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como su amigo. Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada, no me importa, porque esto sí fue amor. Por mi parte, lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies para mí, fue lo más bello. Mi corazón que hoy tiene que verte como su amigo. Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada, no me importa, porque esto sí fue amor. Por mi parte, lo más digno, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies para mí, fue lo más